solo 2 años le duró a Guillermo Lasso, o Don Guille, conocido por los amigos, la dicha de estar sentado en la silla de Carondelet, pues la mañana del 13 de febrero se difundió un informe de inteligencia de antinarcóticos que golpeaba la puerta de su gabinete y su círculo más cercano, que revelaba presuntos nexos de la mafia, el gobierno y su cuñado, Danilo Carré. Un informe que, según los comunicadores que lo revivieron, fue destruido para no dañar la imagen del expresidente. Y bien dicen que el diablo no obra solo, pues el gobierno habría trabajado de la mano con algunos generales, Mauro Vargas y Giovanni Ponce, para ser exactos, quienes recomendaron archivar la investigación. Si bien la reputación del país no era buena, esa noticia, que se volvió un verdadero escándalo, Lasso salió en las portadas de los principales medios internacionales. Días más tarde, y aunque Lasso le rezó a todos los santos para que no le saquen del poder, la Corte Constitucional aprobó con 6 votos la solicitud de juicio político en contra del exmandatario. Ecuador vivía 2 realidades, una en la que los ecuatorianos pagaban las consecuencias del capricho de alguien que quiso ser presidente y desató una crisis de inseguridad, salud, educación, carcelaria e institucional, y otra en la que el presidente agotaba todos sus recursos para salvar su imagen. Lasso cumplió su amenaza y el país entero conoció esa mañana que el ex jefe de Estado firmó la muerte cruzada, un mecanismo que le permitía gobernar vía decreto por 6 meses, y todos se iban a su casa, literal. Sin presidente, asamblea y quien dirija al país, el CNE llamó a elecciones anticipadas que se disputaron en las urnas el 20 de agosto, un escenario que marcaría otro precedente en el Ecuador. 8 candidatos se disputaban la presidencia, realizaban sus mitines para acaparar los votos de los ecuatorianos, pero Fernando Villavicencio recibió varios disparos mientras salía de un programa en Quito. A los pocos minutos, todo el país recibió la noticia de que una bala cabeza terminó con la vida del político riobambeño. Desde entonces, chalecos antibalas, cascos y un fuerte contingente militar fue el sello de las elecciones anticipadas del 2023. El asesinato de Fernando Villavicencio se aplacó a tal punto que días antes de la segunda vuelta electoral, la fiscalía aseguró tener pistas de los implicados en el magnicidio. Sin embargo, 4 meses más tarde, no han dado con los responsables intelectuales, e incluso 6 de los 13 detenidos murieron. Como si el país no hubiese sufrido tanto, el caso León de Troya revivió, y el teniente Rodney Rengel, quien investigó esos nexos, tuvo que huir del país tras presuntas persecuciones por parte del Estado y la Policía Nacional. Además, denunció que ni la institución a la que sirvió ni las autoridades escucharon sus peticiones de seguridad para salvaguardar su vida. Eso sí, el país pudo estar sumido en crisis, escándalos de corrupción y nepotismo, pero Lasso dejó al menos 4 libros, una carta a su sucesor y un reportaje para que los ecuatorianos lo recuerden. ¿Crees que es broma? Pues lamento desilusionarte, querido mío. Ahora, al final del año, solo nos queda responder: ¿cuánto daño le hizo al país?